Pasaron 7 semanas desde el día D. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Magigny. Así lograremos controlar los caminos y atravesar Francia hasta llegar a París. La liberación está cerca. Bueno, ¿qué tal, chicos? Hoy venimos con la segunda misión, Operación Cobra, muchachos. Sí, Cobra. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. Sí, no reagrupándose, bebiendo. Pero él nunca está contento. Pasando el rato. Tal vez regrese a casa por Navidad luciendo un par de medallas. Las medallas serían lo menos que me preocuparía a mí, si puedo volver. ¿Schmeling contra la mota? Schmeling habría noqueado a la mota. Y Schmeling es alemán. Le dispararía sin pensarlo. Se apoderaron de su imagen. El tipo no tuvo elección. Todos tenemos elección. Siempre, siempre hay elección para todo. Aunque no lo parezca, aunque sea muy difícil, siempre hay una elección. ¡Ey, mire quién está ahí! ¿Me apuñalearon? No cuando supe que una bola de cabrones estaba a punto de tomar Matigny. La estrategia funciona. Estaremos en casa para Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal. No está mal. Bonito recuerdo. He visto peores. Siempre que puedas ver a tu casa con un récord de guerra, bonito. Bien, muchachos. Tenemos una oportunidad única. Para ver. La oportunidad de romper el cerco de Normandía. ¿Ah? No será fácil. Las hileras de cepos están muy protegidas y hay informes sobre la presencia de blindados Cartabel en la zona. Pero si podemos tomar y mantener a Vigny, las carreteras serán nuestras. Y si Sussman puede soportar una cuchillada en las tripas, creo que tenemos bastantes posibilidades. Ah, bueno. Por Tornor, porque protegernos es su noble vocación. ¡Andando! La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Operación Cobra. Vamos iniciando, muchachos. A ver. Ah, tengo que subir al tanque, parece. ¡Vamos, vamos! ¡Hey! Una herida como esa tarda 8 semanas en curarse. Estoy listo, sargento. Vaya. Tiene mi palabra. Ah, tu palabra. ¿Cuántos días pasaron? ¿Eran 5 días? ¿O 3 semanas? Para mí no significa una mierda. Igual. Así que estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor. Tiene huevos, soldado. Prefiero no dárselos. Mejor así. ¡Tanques en marcha! ¡Sujétense, chicos! ¡Se va a sacudir! ¿Qué hay de nuevo? Creo que le gusta a Pearson. Como un filete a un león. ¡Vamos, vamos! Buena comparación. No es la más acertada, parece. Parece que lo llevas bien. ¿Y qué tal tú? ¿No podía dejarles toda la diversión? Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? ¡Paso de Cassidy! Perdí a mis mejores amigos ahí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Se convirtió en un tipo duro y sus hombres lo pagaron. La misión se fue al carajo. Una masacre. Los nazis no tuvieron piedad. Solo sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Turner aún no lo supera. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que si hace de ustedes un pelotón modelo, limpiará su expediente. Aquí solo limpiamos nosotros. Sí. O sea, quiere hacer un bien por un gran mal que hizo. Nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Comida decente, papá. Pero si acabas de cenar... La mierda enlatada no cuenta. Oye, cierto, cierto. ¿Qué te parece una barbacoa? No tuvieron posibilidades. El ataúd abierto no es una opción. ¡Ey! ¡Ese es el hijo de alguien! ¡Es un cartofer! Daniels tiene razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart, a Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olviden sus inventos: la imprenta, el microscopio electrónico, las salchichas. Me matan. ¿Oyen eso, muchachos? Viene para acá. ¡Se aproximan, Stuka! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Al piso! ¡Fuera de la carretera! Vamos. ¡Media vuelta! ¡Muévanse! Debemos proteger los tanques Sherman.
¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribarnos sus bocas! ¡Para acá! ¡Ametralladoras en el granero! ¿Dónde venías? Toma tu regalo. Objetivos en la primera planta. ¡Sáquese! ¡Lanza una granada! Cúrate. Y al piso. Volvemos. ¡Fue! Necesito... No, no necesito nada todavía. ¿Qué? ¡Fue! No, aquí no. Abajo. Eso, papá. ¡Fue! Voy al primer piso. Oh. Para andar a los arcos. Por aquí hay uno. Por acá hay otro. Por acá hay un buen par y tiro una granada. ¿Cuánto me lleves? ¡Manda! Dije que mandes. ¡Manda! Tú también. ¡Manda! Sonó para mí. ¡Voy al primer piso! Valdizo. Cúrate. Sube. Fue. Vale, si puedo. Eso. Avanza hacia el campo. Qué lástima, aquí no se puede modificar el arma ni personalizarlo aparentemente. Bueno, esta es la segunda misión apenas. ¡Vamos! ¡Háganos retroceder! Espérate. ¡Granada lanzada! ¡Vaya! ¡Quítate! ¡Granada de humo!
Baja ahí. Munición. Vamos a faltar el botiquillo. Manda. No. Quitaron a la muerte. Esos bombarderos destrozan nuestros blindados. ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! Más, más ¡dos en punto! ¡Cállate! ¡Pisto contigo! ¡Está cayendo! ¡Pisto! ¿Dónde? El tipo de la radio está encabronado. ¡Los Kartoffel no saben qué pasa! ¡Bien por él! ¡Más enemigos! ¡Un en punto! Calentó esta mierda. ¡Era una de arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡A la una, arriba! ¡Hello! ¡Dale, Daniel! Eso. ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniel! Gracias, señor. Ahora viene la parte buena, creo. ¡Ey, Pérez! ¡Ey, Pérez! ¿Están bien? Dieron a mi amigo Mills en la emboscada, sube. Se las devolvimos. Yep. El enemigo se atrinchera con cañones PAC. ¡Hay que destruirlos! Bien, Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto. Cuando hayan debilitado los PAC, lanzaré el ataque principal con Pérez. ¡Sí, señor! ¡Daniel Sussman, conmigo! ¡Vamos! ¿Dónde? Aquí. Pérez dijo PAC 38. ¿Qué diablos es eso? Artillería alemana. Matatanques. ¿No leíste el informe? ¿Y qué podemos hacer contra matatanques? Me estaba preguntando lo mismo. Balas. ¿Dónde está Sosma? Por aquí. Es uno de los nuestros. Un P-47. Maldita sea. Ojalá hubiera llegado el antiaéreo antes. Dios mío. No es culpa tuya. Son civiles. Esto es un crimen de guerra. Mierda, colega. ¿No puedo bajar? Estamos luchando contra nazis. Aquí tenemos una posición estratégica. Saca los binoculares. Son Pérez y sus muchachos. Se dirigen de cabeza al infierno. Démosles duro a los artilleros de los PAC. Fuego a discreción. Veo dos PAC. Daniel, se acaba con los artilleros. Manda. Toma ese fusil de precisión, Daniel. Artilleros de los PAC abatidos. Queda uno. ¿Qué? Oh, sube. No, no es que falle, quería darle al cosa rojo ese que está ahí. Ahí, no le doy.
munición. Voy a recargar. ¡Oye! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Grandes aliados encima de las trincheras! ¡Ay! ¡Mierda! Otra posición enemiga detrás de esos setos. ¡Todos detrás de los tanques! ¡Usaremos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Camino! ¡Quédense detrás de los tanques! ¡Usen los tanques como cobertura! ¡Los cascos se huyen de las trincheras! ¡Astillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Eso! ¡Granada! ¡No lo me dejen, mijo! ¡Quédense junto a los tanques! ¡Vamos rápido, mueve! ¡Estos alemanes! ¡Vamos con ustedes! ¡Muévanse! ¡Sigan avanzando! ¡Apa, eso pueden seguirle! ¡Ahora son cobardes! ¡Nos atacan! ¿Qué? ¡Anti aliado destruido! ¡Fuego de PAC-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podemos avanzar si no destruimos a los PAC-38! ¡Sitúense en alto y eviten! ¡Señálenlo, sargento! Sí me gusta. Oye. ¿Quién fue gracioso? ¿Ah? ¿Quién tiró la granada? ¡Sitúense en alto y eliminen a los artilleros de los PAC-38! ¡Enemigo localizado! No tengo. ¡Lanzaré una granada de humo! ¡Ve a uno de esos graneros! ¡Ponte en posición para disparar! ¡Sargento! ¡Deme su posición! ¡Ay, carajo! ¡Tarán! ¡Cúrese! ¿Dónde hay gente? ¡Cúrese! ¡Ahora eso! ¡Mierda! ¡Amigo! ¡Voy! ¡Cúrate de nuevo! ¡Aquí! Eres mi reto. Toma un fusil con mira y destruye esos cañones. Veo tres cañones PAC, Daniel. Manda. Apunta a los depósitos. Apunta a los depósitos de munición, Daniel. ¡Abajo! ¡Daniels! ¡Tienes un depósito! ¡Muy bien! Contado ¡dos fragmentos! Este. ¡Queda uno! ¡Buen disparo, Daniels! ¡Los tanques avanzan! ¡Despejen esas trincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniels! ¡De nada! Okay, ah. ¡Delante de nosotros! ¡Vamos a ir para arriba! Por favor, pero avanza. No puedo subir. Ya avanzo yo, pues. ¡Necesito ayuda! ¡Pearson, sube ahí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! Rindiendo. ¡Alto al fuego! Ah, yo quería matar. ¡Al suelo! ¡Bien hecho, Daniels! ¡Tropas enemigas! ¡Ey! ¡Están bien! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Que venga! ¿Y este ruco? Bien, atención. Atacan la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. Envíen un pelotón de inmediato. Señor, no nos quedan fuerzas. Pues sáquenlas de donde sea. ¿Yo te pregunto eso? Ah. Sí, señor.
Mierda. Podemos tomar los jeeps, pero necesitaremos apoyo blindado. Ese es el plan. ¡Pérez! ¡Pearson lo seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins. Vamos al oeste con la 11. ¿Entonces? ¿Ahora esos chicos se quedan sin tiempo? Mejor ir con tanto. Irán solos. Tomen los jeeps y partan. ¡Vamos! Bien. ¡Muévanse! La compañía Charlie está con la mierda hasta el cuello. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Ok, vamos. ¡Ay, manejo yo! ¡Qué pretty! ¿Cómo se va, McGeekney? Sigue esta carretera, en la siguiente aldea. Ok. No, sin chocar. Despacio. Sin chocar. Desvío más adelante. Coño, ¿qué yo dije? Atento a los cartos de la retirada. Se toparán con la compañía Charlie. Tenemos que llegar primero. Vamos. Da vuelta a la izquierda. No me digas. ¡Ven por ellos! Piense que me los llevo. ¡Ay, papá! ¡Atropellé! ¡Adelante! ¡Poco! ¡No disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos encerrados! ¿Por dónde? ¡Ey! ¡Recto! ¡Ven recto! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Derecha! Piense que me los llevo, me los llevo. ¡Todo a la derecha! Voy, brincolín. ¡Sosman! ¡Agarra el volante! ¡Voy por el cañón! Yo quería seguir manejando. ¡Miren esos jeeps enemigos! ¡Jeeps alemanes adelante! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Charlie cuenta con nosotros! ¡Carretera bloqueada! ¡Hay un puente! ¡Métate! ¡Tropas enemigas! ¡En la casa de la derecha! ¡Muere! Famosamente, no es esto lo que pasó, pero creo que en ese entonces pasaron cosas parecidas. ¡Adelante, elimínalo! En estos hechos, muchas personas perdieron la vida. ¡Casi llegamos! ¡Resiste! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Está por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¿Eso es todo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Voy por el cañón! ¡Estoy en eso! ¡Jeeps enemigos! Acá. Okay. ¡Jeeps alemanes adelante! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Cuenta con nosotros! ¡Carretera bloqueada! ¡Hay un puerto! ¡Sométate! ¡Tropas enemigas! ¡En la casa de la derecha! ¡Voy! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Está por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¿Eso es todo? ¡Ah, se son mis frenos! ¡Están retrocediendo! ¡Cámaros de fresco! ¡Establezcan un perímetro junto a la carretera! Vamos, ¡quedan unos pocos! ¿Quién es ese malo? Vamos a ser malo. ¡Despejado! Ya. ¡Todos aquí! Se hay que dejar de reunirnos así. Estos cobardes alemanes. Conmigo, gracias por aparecer en el momento justo. Déselas al Capitán Davis. Fueron sus órdenes. Bueno. Demasiado tarde para avanzar. Podremos descansar. Disculpe, sargento. ¿Sí? ¿No está la mitad del ejército alemán al otro lado? ¿No deberíamos buscar un lugar mejor para el perímetro? Claro, soldado. ¿Por qué no nos reservan el Ritz? ¿Y ahora por qué tan agresivo? Está asustado, es todo. Es comprensible. ¿Por qué no te preocupas de tus problemas? Como si podrás luchar con esa herida. Me encuentro perfectamente, sargento. Daniels. ¿Y okay? ¿Por qué no lo vigilas? Lo único más peligroso que el enemigo es el orgullo. Descansen, muchachos. Tomaremos McGeekney al alba.
Ok. No puedo creer estar luchando otra vez con Sosa. Ya se acabó. Resiste bien. Y eso que atravesamos kilómetros de hileras de setos. Si creías que Pearson se lo pondría más fácil, te equivocas. Bueno, ya esto fue todo por hoy, chicos. Hoy terminamos con la operación Cobra. Mañana continuaremos con la operación Fortaleza. Vamos, hasta mañana, chicos.